Esta es la segunda parte del video. De este lado entramos, ahí se alcanza a ver la playa todavía. Esta es la casa del expresidente Luis Echeverría. Acá ya rodeamos, ya no hay nada. Como podrán darse cuenta, pues la casa ya está bastante deteriorada, abandonada. Luis Echeverría fue presidente de 1970 a 1976. Ahora se pueden dar cuenta, la casa lleva bastantes años ya deshabitada. Vamos de regreso. Hay guardias y no dejan entrar, solo que yo sí pude acceder. Me dejaron ingresar. Normalmente te dejan ingresar hasta una parte que es la entrada, pero no te dejan acceder hasta acá. Todas las dianas. Por acá hay un camino por donde voy. Acá venía de este otro. Por aquí vamos a ingresar también. De hecho, entramos hace rato por esa otra entrada que está abajo. ¿Y aquel lado? Y esta es otra. Esta imagen hace referencia al párroco perdido en la jungla que rescató una obra inmortal de las hogueras genócidas. Hace rato estábamos por aquel punto de aquí, nada más que no me puedo asomar demasiado porque estoy casi en la orilla y está algo alto. Ahí estábamos. Ahora esta es la imagen de la pirámide de Chichen Itza. Y como ustedes pueden ver y observar, ya hay mucha basura, pero aún así no se deja de apreciar este bello paisaje. Ahora vamos a bajar, igual que como en las otras hicimos anteriormente. Vamos tanto al primer piso y al segundo piso para que puedan ver también desde este ángulo.
Esta imagen es Chacmul. Es una escultura precolombiana, mesoamericana, que aparece al principio del periodo posclásico en diversos sitios de la región. Esta imagen hace referencia a la cultura maya. Ahora vamos de salida para seguir subiendo. Ya acá venimos, ya recorrimos hasta allá abajo la primer casa que está acá. Ahí está la entrada. Y como podrán ver, cada una de estas tenía sus ilustraciones, sus símbolos. Y ahora nos seguimos. La casa del expresidente Luis Echeverría, se podrán dar cuenta que sí estaba algo grande. Como pueden ver, lo que llevamos recorrido, sí está un poquito largo el recorrer tanta escalera. Y bueno, todavía hay que ver que ya llevo desde la entrada de San Pancho, donde está la zona de restaurantes, y luego todavía recorrer todo ese tramo, son como hasta llegar a la playa aproximadamente unos 30 minutos, 35. Y la playa todavía lo que recorrí, más este punto donde estoy, sí es un poco largo, la verdad, si te llevas como una hora y fracción. Está mucho más alto aquí ya. Pero vale la pena el recorrido, podrán darse cuenta qué hermosa vista, de verdad, desde aquí es impresionante.
Pero qué bellísima toma desde este punto también. Vamos de salida otra vez, vamos a seguir recorriendo. Les reitero que sí está un poquito largo, todavía nos falta creo un poquito. Desde acá abajo venimos, desde allá se alcanza a observar, nada más que ya no se alcanza a ver la entrada, pero desde allá abajo ingresamos. Vista maravillosa. Impresionante, de verdad. Estar en este punto, así como te llega la brisa del mar. Se respira tan, tan lindo. Ah, y la paz, la tranquilidad que emerge todo esto. Ve. Y estar aquí parada, a esta altura, apreciando todo esto. Wow. Justo lo que me gusta.
Ay, aquí está mucho más alto, ¿eh? En este punto mucho más alto. Se han puesto a pensar qué hermosa vista tenían los invitados del expresidente, con alberca, jacuzzi, con esta vista tan hermosa. Imagínense aquí relajarse, tomándose algunas bebidas frente al mar, así con esta vista maravillosa. La verdad que buena vida se daban el presidente con sus invitados. Qué mala onda que este tipo de propiedades se queden sin darles un uso, ¿eh? Y en una ubicación tan perfecta. O sea, wow, qué desperdicio de verdad. Les menciono esto porque, pues, tantos años sola esta propiedad, no se le daba ningún uso, hasta ahora que se le vendió a un extranjero. Este es el que va a remodelar, aún no se sabe qué va a poner, pero ya se le va a dar un uso para poder aprovechar toda esta propiedad. No puedo creerlo, qué bello. Sí, desde aquel ángulo estaba divino esto. No, es espectacular. Espectacular. Bueno, hemos llegado hasta aquí para que ustedes observen en aquel punto donde estábamos. Recorrimos todo ese cerro que es la casa del expresidente Luis Echeverría. Vean la toma.
para que ustedes puedan apreciar bien desde este punto. Si les ha gustado este contenido, suscríbanse, apóyenos con un like. Que tengan un excelente día y hasta la próxima.